Miré el mensaje. Era de Google 240394. Y decía: "Hola de nuevo. El gran día llegó. A decir verdad, me pareció extraño que lograra localizarme. Tal vez haber cargado la imagen fue lo que delató mi ubicación. Pero eso era lo de menos. Él había acertado en cuanto a lo sucedido. La fotografía era exactamente como la recordaba. Al ver que la tardaba en responder, mandó otro mensaje: ¿Acaso no te alegras de conversar conmigo de nuevo?" Yo le respondí: "No es eso. Es solo que no me lo esperaba. Bueno, tal vez en algún sentido lo esperaba, mas no estaba seguro de que volveríamos a estar en contacto. Entonces, ¿estás listo?" Supongo de que... ¿De qué se trata? ¿Sabes lo que significa el término snuff? Sí, es lo paranormal y el gore. Son muy famosos en la red, claro, después de la porno. Sí, eso. Pensé, sé que has llegado a curiosear sobre todos esos términos, así que espero que estés listo para lo siguiente. Abajo de ese mensaje me dejó el siguiente link. Entré al enlace, pero esta vez era algo más fuerte. Esta vez me sorprendió ver al que parecía ser mi jefe muerto. Pero no solo había sido asesinado como en cualquier homicidio. Esa parecía la obra de un psicópata sanguinario. No pude mirar la imagen por mucho tiempo. La cerré casi de inmediato. Y le exigí que me diera una explicación. Es lo que quiero en nuestra página. No entiendo. ¿Debo fotografiar a muertos y subir la imagen? Algo así. Pero no es tan sencillo. No entiendo. Tú eres quien debe asesinarlo. ¿Cómo? No hay más explicaciones. Sé que lo harás. Y si me niego, no hay vuelta atrás. Pues ya sabes de lo que se trata. Tu cuenta está hecha y ahora debes hacerlo. Si no quieres que tu registro sea dado de baja o que nuestra página tenga algo así como tú en el lugar de ese cadáver. Jajaja. Esto es estúpido. No sé por qué te sigo el juego. Vete al diablo. Cerré la conversación y llamé a mi jefe. Le dije que teníamos problemas con la luz, que se había ido y no volvía, a lo que él respondió con que cerrara en 20 minutos si no regresaba. Entonces, cerré y me fui de ahí. No esperé que el tiempo pasara, solo esperé los 20 minutos una vez afuera para poder marcarle y decirle que iba a cerrar. Estaba en mi casa y aún pensando en la imagen y en esas conversaciones tan extrañas. Por la noche no pude dormir. Al día siguiente llegué al trabajo algo tarde. Estaba desvelado y aún seguía un poco asustado por lo sucedido. Hablé con mi jefe para informarle que no podía seguir trabajando ahí. Me preguntó por qué, pero solo le mentí, diciendo que era por mis estudios. Aceptó, pero me pidió que me quedara un par de días más para darle la oportunidad de encontrar a alguien que me reemplazara. Sin más remedio, me quedé. Él estuvo conmigo todo el día, así que no supe nada de Google 240394. En el transcurso de este, pasaron 2 días más sin saber nada de Google 240394. Pero
Aún seguía teniendo insomnio y terrores nocturnos. Sentía que me volvía paranoico, en especial cuando mi jefe salía o me dejaba solo. Ese día llegó una chica que venía por empleo. Era una chica linda, simpática y amistosa. Jamás olvidaré cómo era ella antes. Ese día que la conocí, se llamaba Victoria. Pero le gustaba que le dijeran Vicky. El mismo día le enseñé lo que debía de hacer. Pero no podía dejar de actuar como un maldito loco. Me desconcentraba con facilidad y no podía hablarle tranquilamente. Me sentía nervioso, sentía que algún mensaje llegaría. Eso me hizo recordar que cuando comencé a trabajar en el cibercafé, mi amigo, que estaba en el puesto antes que yo, actuaba de una manera semejante. Quizá porque él también había sido contactado por Google. Este le pidió que hiciera algo que no quería y mi amigo abandonó el lugar. Cuando terminó nuestra jornada laboral, nos fuimos juntos y esta chica, algo preocupada, me preguntó si me encontraba bien, a lo que solo le comenté: nunca, nunca, escúchame con atención, jamás hables con alguien que no conozcas por el chat. No lo hagas. Google te buscará. Y una vez dentro, no habrá salida. Luego de que dijo eso, salí corriendo y me dirigí a mi casa. Estando ahí, traté de localizar a mi amigo. Comencé vía internet, pero no encontré sus antiguas cuentas en las redes sociales, páginas de juegos, ni correo electrónico. Era un fantasma en la red. Mientras estaba buscándolo, pasó lo esperado. Un mensaje llegó, pero esta vez él solo dijo algo y se desconectó. Lo que decía el mensaje era: más vale que lo hagas. No corras el mismo destino que Google 010-692. Y abajo de ello me dejó un link. Mi curiosidad me llevó a una respuesta. El enlace me condujo a una clase de perfil de mi amigo. Anoté el número de celular y apagué el equipo, pues no pensaba quedarme a esperar a que otro mensaje llegara. Marqué el número un par de veces sin obtener respuesta. Justo cuando dejé de marcar y estaba a punto de irme a la cama, una llamada entró. Contesté y era mi amigo, el cual me preguntó solo una cosa: Draco, ¿eres tú? Sí, soy yo, viejo, le contesté. No sé cómo supo que era yo, pero no dudé en preguntarle si nos podíamos ver. Aceptó y acordamos un punto. Al día siguiente me encontré con mi amigo, el cual lucía tranquilo, transmitiéndome la idea de que no pudo pasarle nada de lo que a mí me estaba pasando. Él comenzó la charla. ¿Cuánto tiempo? Vaya, apenas me acordaba de ti. ¿Cómo has estado? Bien, yo no quise hacer más rodeos y fui al grano. Viejo, ¿qué sabes del usuario llamado Google 240394? Su cara se puso pálida y solo me dijo: me tengo que ir. Fue un error venir a verte. Tengo que trabajar. No. No, no, no. Espera.
Necesito respuestas. Este usuario me está acosando, amenazando, y por lo visto, lo conoces. Dime qué es lo que sabes, por favor. Estaba a punto de retirarse. Estaba de espaldas. Y me contestó con lo siguiente. No sé por qué olvidé mencionar eso cuando tomaste mi empleo. Pero ahora lo siento. En serio. Por segunda vez. Por ti. ¿A qué te refieres? Pregunté curioso. Lo siento, pero creo que para remediarlo, puedo terminar lo que empecé ese día, antes de que ellos vuelvan. Una mirada psicópata y una sonrisa demoníaca se dibujaron en su rostro. Entonces se lanzó hacia mí gritando que en serio lo sentía. No supuse qué hacer, solo intenté defenderme, pero cuando estaba sobre mí, y yo estaba en el suelo, un extraño sujeto encapuchado se acercó a nosotros y golpeó fuertemente a mi amigo, quitándomelo de encima. Lo escuché decir, tu tiempo se acabó, es hora de cerrar sesión. Una vez que estuve libre, intenté escapar, pero escuché un tremendo grito desgarrador y, al voltear, vi a mi amigo pidiendo ayuda. El sujeto encapuchado lo había atravesado con un fierro, con el cual después lo golpeó frenéticamente solo. Fui capaz de seguir huyendo. Cuando empecé a correr, un mensaje llegó a mi celular. Era Google. Nuevamente, me había enviado un mensaje que decía, vuelve y tómale una fotografía. Solo eso. Te he facilitado el trabajo. ¿No lo crees? No recuerdo bien qué fue lo siguiente que hice ese día, pero al día siguiente, cuando logré reaccionar, estaba en la ducha. Salí y un mensaje estaba en mi celular. Este tenía un número que, según decía, era una cuenta bancaria en donde podría cobrar lo ganado por la fotografía. Decidí ignorarlo y apagué el celular. Solo quería olvidarlo. Solo quería olvidar todo. Pasó un año, pensé que ya había acabado para mí, pero solo lo había ignorado por un largo tiempo. Había dejado de utilizar teléfono celular con cualquier servicio de internet, borré mis cuentas de cualquier servicio en línea y me alejé de la web en cualquier aspecto desde ese día. No había olvidado por completo lo sucedido. Pero al menos intentaba no recordarlo. Un día, sin embargo, en mi nuevo trabajo, en un supermercado, uno de esos que abren las 24 horas del día, vi a Vicky. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Sabía que era ella. Jamás olvidaría a nadie involucrando en ese maldito evento. Vicky se veía más demacrada y muy alterada. No era la chica que yo recordaba. Entró al lugar y me miró fijamente, para luego decir, al fin te encuentro. Su cara estaba pálida. Tenía unas ojeras tremendas y simplemente se veía devastadora. Su voz sonaba entrecortada y débil. Preocupado, le pregunté, ¿qué sucede? ¿Por qué me buscas? No entendí bien lo siguiente que me dijo, pues se desplomó en el piso, desmayada. Lo que creí entender fue Google. La llevé a mi auto y la recosté ahí. Y pedí permiso para irme. Llegué a casa, recosté a Vicky en mi cama y yo me quedé en el sofá. No podía conciliar el sueño. Todas esas memorias llegaban a mi mente una y otra vez, nuevamente sin dejarlo en paz. Decidí leer algo para ignorarlo. Desde que me había alejado del internet, solía leer regularmente novelas de misterio y cosas de detectives.
Me gustaba distraerme con eso, pues con los libros me sentía seguro. Apenas comenzaba a leer cuando escuché a Vicky gritar. Corrí a mi habitación y miré a todos lados. Ella estaba sola, pero me dijo, con voz débil, que necesitaba mi ayuda. Aún tenía dudas sobre por qué me estaba buscando, así que le cuestioné. ¿Por qué dices que me buscas? Ellos vendrán por mí. Me dio curiosidad saber quién era ese sujeto que me hablaba por el chat. Debí hacerte caso. Él me dijo que ahora no habría salida. ¿Salida de qué? Ahora debo asesinarte o ellos me matarán a mí. Dime que tú no. Me sorprendió lo que escuché, pero decidí ayudarla, pues supuse que ella también se había involucrado con Google. Le pregunté más, pero solo me mostró una foto con su celular y se quedó dormida. Estaba débil y necesitaba descansar. Miré la foto y me sorprendió. Era un homicidio similar al de la foto que yo recibí. Era yo, solo que me veía muerto en un sentido más tranquilo, ya que solo se podía apreciar una porción de mi cuerpo, con un agujero de la bala en la frente. Algo más práctico que la última vez.